buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Conversando. Y hoy tenemos como invitada nada más y nada menos que a Meche Péndola. ¿Quién es Meche Péndola? Meche es la fundadora y vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia. Sociedad a la cual, gracias a personas como ella y como Alberto, yo pertenezco, somos colegas también de la Sociedad Internacional de Pareja y Familia, y para mí es halagador tener aquí Meche, a Meche, con su cariño, con su buena vibra, con esa capacidad docente que tiene y con la cual nos ha distinguido durante varios años en la sociedad ahí cuando estudiamos. Meche, buenas noches, bienvenida. Hola Manuel, ¿cómo te va? Te agradezco la invitación. No, de nada, es un honor, Meche. Meche, empecemos por lo general. ¿Toda pareja sale beneficiada, aun cuando no tiene conflictos, si accede a un espacio de consejería o terapéutico de pareja? Qué buena pregunta. Yo creo que la consejería puede ayudar, ¿no? Más no reconocer aspectos inconscientes de cada miembro de la pareja. Uh-huh. Explico, inconscientes como historias, digamos, del pasado, claro, la infancia, claro, y toda la vida de cada uno de ellos. En lo cual, nosotros los que trabajamos del psicoanálisis somos personas expertas. Pero yo digo, preventivamente, ¿le hace bien a una pareja ir a consulta cada cierto tiempo? Ojalá todos pudieran hacerlo, sobre todo, como tú bien dices, cuando se van a casar, porque los que se casan están en un momento muy lindo, ¿no? Debe ser así, pero finalmente entran, quedan prendados de esos momentos de antes de y después de, en el sentido de que después de vienen obligaciones en la época ya de casados, ¿no? Entonces, y yo creo que también cambios de vida, ¿no? Totalmente. Además, cuando una pareja se está casando, es evidente, la pareja prioriza lo bueno, prioriza la luz, prioriza el optimismo, y a veces tiene que relegar algunas bolsitas que van llevando al matrimonio, paquetitos en los cuales está la familia, están los traumas, están algunas discusiones. Que no tienen conciencia. Y no tienen conciencia de ello, desde el primer año es complicadísimo. Claro. ¿Es realmente tan complicado el primer año? Y sí, porque te digo que últimamente están llegando muchas parejas jóvenes con poco tiempo de casados, en que en algunos puedo escuchar, tú no me quisiste. En el sentido que cuando se casaron, sienten que se ha roto algo, que ya no es el mismo o la misma, y sienten un gran desencanto, un resentimiento. Entonces, comienzan a ir a sentirse dejados o dejadas. Y yo creo que se produce como una crisis de expectativas, no en todas las parejas, ¿eh? Exacto. En algunos casos. Exacto. Ahora, ¿cuál es la labor del terapeuta, del analista, en este contexto, Meche? Bueno, la labor es ponerlos en la realidad. Hablemos claro, ¿no? Mayormente, por lo que escucho en las consultas, son personas que buscan la atracción física, buscan todo lo que se puede ver en el hombre o en la mujer, ¿no? Se enamoran de lo de afuera, ¿no? De lo que les gusta, el vínculo, el cariño, lo que más o menos te podría decir, ven la perfección en la relación. Pero muchas veces esa relación no es amor, es un flash, es una fantasía. Es una ilusión. Es una idealización. Totalmente. Y que yo creo que además es fundamental para que haya amor. Tiene que haber una ilusión, tiene que haber una motivación, un optimismo, tiene que haber una idealización, pero también tiene que haber un gran sentido de realidad. Exactamente, porque la mayoría se quedan con el sentido de lo que ven, con lo, claro, que, con lo que están, digamos, viviendo ese momento. Uh-huh. Yo diría, como digo en broma, mostramos lo mejor de la vidriera en la época de enamoramiento, ¿no? Entonces, nos quedamos en eso. Y yo digo que para ser una pareja se necesita más de eso. Así es. Porque lo superficial se acaba, o es diferente, o como es peor. Cada pareja, antes de casarse, Manuel, me estás tomando un punto central, cada uno, como tú bien dices, trae su mochilita de la historia del pasado, lo negativo, lo doloroso, lo triste. Cada uno, sin saber que existe eso, pero tiene vacíos, tiene sensaciones, que piensa o cree
que la otra persona sea de uno para el otro, la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer, fantasea, esta mujer que veo o este hombre que veo que está delante de mí, yo lo quiero, él me va a dar lo que yo necesito. Es algo que no tenemos, digamos, la necesidad de tenerlo en la cabeza, eso lo vivimos, lo necesitamos, y como lo necesitamos, lo proyectamos, y no necesariamente es así. Claro, acá hay una cosa que es fundamental, yo soy yo, tú eres tú. Ajá. Y la pareja tiene que saber, creo, Meche, moverse desde yo soy yo y tú eres tú. Hay áreas individuales con su grado de libertad y respeto, y hay algunas áreas comunes, y hay intereses personales, intereses de pareja e intereses de familia. Hay gente que se casa con el deseo consciente o inconsciente de que el otro se haga cargo de sus males. Totalmente. ¿No? Y eso, pues, evidentemente, claro, genera un traspiés enorme. Claro, pero como te digo, no es consciente de ninguno de ellos. No nos damos cuenta, ni siquiera queremos darnos cuenta que tenemos la mochila. Ya la mochila fue, voltear la hoja. Y vamos a hablar de esto de no ser consciente, pero antes, Meche, quiero terminar esto que estamos conversando, que tú estás hablando de la ilusión y la idealización. Cuando más alta es la idealización, más fuerte es la caída. Totalmente. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, viene el fracaso, vienen los desencuentros, que es más, que tendría la oportunidad, si no tienen estas caídas tan grandes, tendrían la oportunidad de poder dialogar. Y si no comunican, si no hablan sus desencuentros o sus desencantos, no hay la posibilidad de conocerse, porque cada uno viene de una historia diferente. No necesariamente los dos tienen que ser iguales. Y la fantasía es como que uno tiene que hacer lo que el otro le guste y a la inversa también. Entonces, cuando hay esos desencuentros, en nuestra juventud actual piensan que es ya no me quieres, o ya fuiste, ya cambiaste, siempre en lo negativo. Es un poco engancharse con el dolor del pasado, es decir, seguir sufriendo desencantos, de seguir sufriendo que no me quiere, y tiene que ver muchas veces con lo de atrás, que lo traemos y lo sumamos a aquellas cosas que vivimos hoy día. ¿Me explico? Entonces, el desencanto es más fuerte. Es decir, a nuestra pareja le endosamos, por decirlo de alguna manera, negociante, todos mis problemas, yo le estoy exigiendo que él me las dé o que ella me los dé. Y vamos a hablar de cómo hacer consciente esto y consciente y para qué. Porque no se trata de hacerlo consciente simplemente por hacerlo. Pero antes, quedémonos un ratito en la parte preambular de esa pregunta. Ajá. Cuando una pareja se junta y se casa... O convive, finalmente. O convive, se conectan dos inconscientes personales, de familia. ¿Cómo es eso, Meche? Claro, muchas veces se casan sin conocerse. Se conocen físicamente, pero no como es cada uno en realidad. No es que lo quieran ocultar, sino que automáticamente, como te digo, mostramos lo mejor para que nos quieran, lo mejor para que nos agraden. Quizá en nuestro pasado no fuimos queridos, tuvimos desencantos, entonces esa es nuestra desesperación de que nos quieran. Y nos mostramos buenitos y que encajemos perfectamente. Entonces eso prácticamente es como una traición inconsciente, ¿no? Cada uno busca lo que le interesa encontrar del otro y no piensa en que realmente es un fracaso, porque no es la realidad. ¿Y cómo trabajar un espacio donde lo inconsciente puede ser consciente con la finalidad de mejorar el vínculo de pareja? Yo lo que digo a las parejas, Manuel, que las parejas no son perfectas, definitivamente, ni uno ni el otro. Problemas que hay es de la mujer y del hombre. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llegan a la consulta, te puedo decir, no tienen, digamos, sentido de realidad, y solamente llegan y se quejan mutuamente, y están enganchados en un eterno reclamo, en demandas y demandas, y en el fondo es un enganche que tienen los dos, porque sienten que no son queridos, sienten que no son escuchados, etcétera. Entonces, se quedan callados, no hay comunicación, y eso tiene que hablarse. Entonces, cualquier pequeño desencuentro o intercambio de duda uno del otro, ¿por qué? Porque ya no es lo de antes, etcétera, pero no necesariamente tiene que ser un engaño o una traición. Lo que pasa es que no es como uno quiere que sea. Claro. ¿Explico? Entonces, la prevención, como tú dices, es lo mejor que yo diría, la comunicación. Porque la cosa perfectita
No existe. Se va a la muerte. Los cuentos de hadas no existen. No existen. Todo se va a la muerte. La pareja es movimiento, altibajos, discrepancias. La vida, todo. ¿No? Y nos vamos conociendo. La vinculación es movimiento. Claro, porque es lo que hablábamos hace 2 años, es como un baile. Claro. Un movimiento, una forma de interacción. Tú no has escuchado que dicen que bien bailan estos, es porque realmente se llevan bien. Hasta en el baile te puedes dar cuenta. Exactamente. Ahora, Meche, quiero hablar contigo, porque además conozco tu trabajo, he visto y he participado en las dramatizaciones que tienes, sobre la flexibilidad en la terapia. Por lo cual vamos a diseñar una imagen que desde luego es solamente una caricatura, ¿no? El psicoanálisis tradicionalmente trabaja con el diván. Claro. No es posible, Meche, echar a una pareja en el diván. O sea, tenía que ser un diván más grande y la pareja echada, o sea, todo no se caso, puede. Yo no es que no se pueda, yo no podría hacer. Bueno, yo tampoco, ni ponerme en un diván con mi pareja echado, ni trabajar con una pareja hecha de un diván. Por lo tanto, el psicoanálisis se ha visto en la necesidad de instrumentar cada vez técnicas más. Más adecuadas a la diada, a ese sistema, a la pareja, y etcétera. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, creo que me agarras en un buen momento. Estamos yendo al Congreso de Italia, digamos, de pareja y familia, ¿no? A nivel internacional. Justamente estoy llevando un trabajo que desde el punto de vista, de repente estoy rompiendo esquemas, pero dentro del problema de una persona que llevo ahí, es el problema que él tiene es, digamos, viene de atrás, viene de todo, de sus padres y de sus abuelos, que de alguna manera se repite una problemática de no hablar en la familia aquello que no nos gusta o que no le gusta a la familia, no quiere ver nada negativo, toda la familia quiere ser perfectita. Y la pregunta es qué hacer con esa piedra que como canto rodado viene de generaciones atrás. Y de eso vamos a hablar en la segunda pausa. Está Meche Péndola con nosotros aquí en Conversando. Con el segundo bloque, esta noche conversando, nos acompaña Meche Péndola. Meche, pasó por Lima un colega nuestro, Horacio Severinsky, y estuve conversando con él, estuvimos cenando, y él me decía, ha llegado el momento de hablar de la técnica de la antiterapia de la terapia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el terapeuta se puede mover, abrir las cortinas, eventualmente darle un abrazo al final del paciente, cambiarse de sitio, sentarse a su costado, decirle siéntate tú en mi sillón, mira las cosas de una manera distinta, etcétera, etcétera, etcétera. No pretendo que tú me digas que estás de acuerdo con eso o no. Lo que quiero es pedirte tu opinión. Claro, no exactamente en todo lo que me dices, pero sí la flexibilidad, en tanto que mira desde la voz, desde cómo lo recibes o la recibes. Si nos somos, digamos, rígidos en una actitud de arriba abajo, se sientan en la silla de los acusados. Y lo primero que yo les digo es, para poder hablar hay que poder compartir y poder saber que los seres humanos tenemos problemas. Y si por algo estás acá, es por ver, escuchar y saber por qué tienes estos problemas. Ahora, tú a veces trabajas con cojines. Sí. Y a veces haces dramatizaciones. Cuéntanos un poco eso. ¿Puedes compartirlo con nosotros? Bueno, por algo sencillo, por ejemplo, ¿no? Ahí la mujer se queja del marido porque, qué sé yo, llega tarde o los viernes se va a jugar fútbol con sus amigos y la deja, digamos, sola el fin de semana, ¿no? Por un lado. Y por el otro, la mujer, el varón, le dice a ella, pero si tú estás ocupada, si tú estás haciendo cosas, mejor yo lo aprovecho con el fútbol, por ejemplo. Tú haces lo tuyo y yo hago lo mío.
Entonces, ¿hasta qué punto esas pequeñas cosas, que son tontas realmente, ¿no? Te puede decir, bueno, me voy al fútbol o me quiero quedar a leer, qué sé yo. Pero no, es como que pareciera que te tienen que pedir permiso para ir a algún lado, tomar autonomía, independencia, como debe ser toda pareja. La pareja no es irnos así uno tras del otro, control, vigilar, sobre todo porque la confianza tiene que predominar. ¿Y esto tú lo sacas en la dramatización? Totalmente, simplemente con cambio de roles. Claro. Lo pongo a él en el lugar de la mujer y a ella en el lugar del varón. ¿Y los pacientes ahí en tu consultorio se pueden parar, gritar, tirarse hacer cortinazos? Hacer lo que sea. Si piensan que tienen un mal recuerdo de que han sido golpeados y maltratados, a veces los padres, a veces los hermanos mayores, pues mis cojines están a disposición bien fortalecidos porque reciben puntapiés, reciben tiradas, les sacan la bronca, sacan la rabia. Rabia que a veces tienen vergüenza, temor de decirla. ¿Por qué? Porque como les han prohibido, ¿no?, desde chicos, y eso no se dice. ¿Cómo vas a tener cólera a tu papá? Eso es malo. Y entonces el malo, y se les va marcando a los hijos. Entonces yo ahí juego con ellos como si fueran mis hijos. Permíteme comentarlo. ¿Por qué? Porque detrás de cada historia vincular, detrás de cada historia de amor, hay una historia. Como bien lo digo repetitivamente, hay una especie, y no nos confundamos, no lo digo en el sentido light, de telenovela. Y a veces cuando uno la interactúa y cambia de rol, puede llegar a sentir lo que siente el otro. Y eso facilita la comprensión emocional. Totalmente. En el caso que más o menos te estoy contando ahora, el esposo hablando de esto y de quejándose, comenzó a levantar la voz a la mujer. Y de repente se calla él y dice, yo le decía esto a mi madre. Claro. Entonces tomó conciencia, claro. Digamos, en el momento en que habla él y digamos, va soltando la rabia, la cólera y el malestar. Uh-huh. Entonces es importante hacer que tomen conciencia de que no es malo estar enojado y odiar al padre o odiar al hijo o a la madre. Somos seres humanos, odiamos y amamos. Así es. Lo importante es poder encontrar el amor, pero entendiendo aquello que nos molestó, que nos hizo sufrir. Entonces, ¿cuánto, repito, veamos, cambio de roles, cómo pone a su mujer en el rol de su madre? Ahora, Meche, tú has contribuido... No sé si estoy clara. Estás clarísima. Y en el intercambio de roles, ¿sí?, le permite saber a uno la faceta del otro, que en realidad es la faceta de uno también, claro. Porque los consultantes... es la unidad de la pareja, claro. ¿No? Como circuito comunicacional y como entidad. Exacto. Y como entidad psicológica. Ahora, ¿qué pasa, Meche? Y ya estamos a temas más clínicos. Cuando una de esas personas boicotea la terapia y dice, yo no voy más. ¿Qué se hace? De alguna manera, bueno, ese no voy más es porque hay parejas que están coludidas. Es decir, puede ser que conscientemente quieran venir a la terapia para ver sus problemas, pero inconscientemente eso que no se sabe, que no está premeditado ni calculado, brota justamente para no romper ese vínculo. Entonces yo no vengo más. Así es decir, para no enfrentar el conflicto. Así es. Ahora, ¿y qué hace el terapeuta, qué hace el analista en ese caso? ¿Es posible seguir parcialmente una terapia de pareja con uno de los miembros? Bueno, si digamos ella o él dice ya no vengo más, en todo caso, yo les hago ver, les digo que esto también puede ser una defensa de la pareja, ¿no? Que tiene miedo a enfrentar la realidad o tiene miedo a regresionar. O temor al cambio. Claro, o el temor al cambio, por supuesto, ¿no? Eso es, pero a lo que voy es también cuánto no encontrarse con la realidad. Por, o desempoderarse. Así es. Porque a veces la pareja viene relacionada en cuotas, sistemas, sí. Formas de poder, sí. Y claro, el que va a terapia, obviamente, y tiene, entre comillas, un poder abusivo, el terapeuta se lo va a señalar y le va a decir que para que la pareja funcione, eso hay que redistribuirlo, rediseñarlo. Claro. Y a veces a la pareja, a uno lo mismo, no le conviene y claro. No va más. No va más. Por ejemplo. Claro. Pero si no va, siempre la colusión es de a dos. Sí. Porque por algo él o ella quiere retirarse. Es no querer seguir profundizando aquello que sí lo va a separar de verdad. Porque si no van al tratamiento, siguen enganchados en su parte enfermiza, en su colusión de querer continuar con las mismas formas de vida, y se quedan ahí.
Así es. Y se quedan perennemente, y cuidado con aquellas parejas que creen que con este tipo de relación están salvando a la pareja. No. No es así. No es así. Es exactamente al revés. Y a veces es mejor caer y volverse a levantar. Y volverse a levantar que mantenerse con una aparente eficacia relacional que en realidad es más de lo mismo, porque eso después traerá seguramente consecuencias funestas, dolorosas, porque realmente vienen personas como muy rígidas, muy duras, muy yo mismo soy, como dicen los chicos ahora, ¿no? Pero en el momento de tocar algunos temas, tú lo vas observando, porque el terapeuta no solamente escucha, observa, lo mira, el cuerpo, todo, la manera de ver cómo reacciona dentro de lo que está hablando. Ahora, ¿de qué manera los problemas de pareja pueden movilizar al terapeuta? De todas maneras nos toca. La contratransferencia es importante. Es importante. Y es decir, hay que recibirla, pero sublimarla positivamente. De todas maneras. De todas maneras. Sí, pero hay que entenderla, que uno tiene que estar metido de esa manera, contratransferencialmente, sin ninguna necesidad de ir a favor o en contra del otro. Siempre tenemos que pensar en función de la pareja. La pareja no es Juana y Juan, no. La pareja es uno solo. Es decir, ellos tienen su historia, estos dos personajes tienen que hacer otra historia. Son uno solo, pero con un yo soy yo y tú eres así, tú. Así. Que si no hay un nivel de diferenciación, lo que hay es justamente la predisposición a coluirse en todo. Meche, a mí me encantaría seguir hablando contigo, pero yo quiero hablar de nuestra sociedad, de la sociedad que dirige Alberto y que tú estás ahí de su directora, y con mucho éxito y con mucha empatía. Su presidenta, o vice. La vicepresidenta, así es. Valga el lapsus y valga la corrección. Meche, cuéntanos un poco de la sociedad. ¿En qué estamos? ¿Qué te cuento? Estamos, ya tenemos casi 8 años, de a pocos comenzamos con grupos de estudio, gente que se fue acercando porque le interesaba trabajo con parejas, no necesariamente lo individual, porque sí, a veces si nos quedamos en el individual es como que estaba en la mesa coja, ¿no? Porque además toda consulta individual implica también una consulta de amor, y eso implica hablar de la pareja. Exacto, pero ¿cuánto si viene uno solo? Habla desde su punto de vista y de lo que él siente, pero si vienen los dos hay un confrontamiento, digamos, realístico, aunque sea, digamos, con amor. ¿Y estos cursos, Meche, son de libre acceso? ¿Hay algún prerequisito? Sí, digamos, el requisito es haber primero, bueno, hecho tener un estudio, formación, una formación, claro. ¿Es necesario haberla tenido en forma estricta psicoanalítica? No necesariamente. No necesario. No necesariamente. Digamos, si ha tenido análisis psicoanalítico, tiene ideas, digamos, de lo que es. Lo cual además es fundamental, ¿no? Claro, no hay forma. Uno. Dos, de alguna forma el alumno o la alumna va interesándose en la relación de pareja y se comprometen cada vez más, te digo. Cada vez más veo el interés y el desempeño de ellos, ¿no? Entonces eso nos llevó a querer crecer. ¿Me permites complementar lo que tú dices? Sí. ¿Por qué la gente además cuando entra esto cada vez ve más y muestra más interés? Entre otras razones, por un asunto informativo. Porque esto de la terapia de pareja tiene pocos años en el Perú. Y a veces no se puede ver lo que uno no le han mostrado o lo que uno no conoce simplemente. Entonces es un mundo fascinante que se va abriendo. Meche, si tuvieras que resumir en una frase bonita tu trabajo terapéutico a lo largo de todos estos años, ¿cómo la resumirías? Vivo. Vivo, así es. Me parece formidable. Los traumas además, Freud lo dice, pueden ser simbolizados como cascadas en los cuales hay agua empantanada. Uh-huh. Y el agua, cuando milenariamente está ahí, milenariamente es un decir, uh-huh. Y es también una ilusión, una alusión a lo transgeneracional. Uh-huh. Cuando está ahí empantanada, está como muerta. Totalmente. Hay que darle fluidez a la vida. Claro. Así, justamente hablas del agua empantanada, sí. ¿No? Mi trabajo, el que llevo a Italia, es sobre la huacachina, justamente, y todas las emociones que viví en esos días, pude trabajar contratransferencialmente mi problema con mi paciente y puse a hacerlo de acuerdo a lo que el lugar, que es tan lindo,
lo que me hacía sentir, lo que me hacía vivir, aquello que me daba miedo, la laguna, que se dice que una persona se muere una vez al año. Entonces, todos esos miedos, metía el pie, digamos, hasta la rodilla y sentía el fango y la cosa, la saqué volando. Sentía como que me iba, digamos, a absorber. Y eso es lo que yo digo. No, es la terapia. Quiero saber, quiero conocerme, pero tengo miedo, ¿te das cuenta? A todo lo que voy a ver. Yo no voy a Italia esta vez, estuve en el congreso pasado, he escogido tener otros viajes este año, que haré después de agosto, y que no son de psicoterapia, pero la próxima vez que vaya, Meche, voy a ir, es decir, en 2 años, con la predisposición y el deseo sano, sana es la palabra, ¿no? De ver la manera de que tú ya formes parte de la internacional, ¿eh? De la directiva. Ojalá, ojalá. Ojalá, que sería bueno para nosotros y para el Perú. Me he hecho una última pregunta, media lúdica. ¿Cómo te has sentido aquí en la Mula TV? Yo, como en mi casa. Así es. Como en la terapia, con así la, es. Como en tu casa, porque además yo he sido formado en la casa de ustedes, así de es. Alberto y tuya. Mechelinda, gracias, buen viaje. Como muchísimas siempre, gracias, Alberto, a ti. Un abrazo con cariño, con gratitud. Te felicito por Meche y nos estamos viendo pronto, en cualquier momento. Muy gracias, amable, Meche, por estar con nosotros. Una pausa y regresamos con Manuel Pantigoso. La calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que él ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder. Sonriendo en ese tercer bloque es porque estamos aquí con una persona que, aunque no lo conozco, lo considero ya un amigo. Es el poeta Manuel Pantigoso, que además parecería que esté escribiendo un libro por cada año de vida, porque tiene ya 60 publicaciones. Él es un hombre además espiritualmente joven. Le damos la bienvenida. Y yo quiero contarles que me encontré con él, o lo conocí, en una reunión muy breve. Y a mí me llamó la atención un libro que él tenía, que lo voy a mostrar ahora, y me habían pasado la información que era un libro de poesía a sus nietos. Es decir, un libro de poesía al futuro. Entonces yo le dije a Manuel, ¿cómo es eso de escribir un libro de poesía para los nietos? ¿Qué bonito es eso? Y él me dijo, Eduardo Manuel me dijo, eso es hablar con el infinito. Con el infinito, ven al programa. Cuéntanos, ¿cómo es eso de hablar con el infinito? Bienvenido. Gracias Manuel. Bueno, sin duda uno está dentro del infinito, y para que uno se dé cuenta que eso es así, basta mirar a los padres, a los hijos, a los nietos, y de repente, si hay suerte, a los bisnietos, y así sucesivamente. Entonces hay una cadena inmensa hacia atrás y hacia adelante, y estamos viviendo dentro de ese mundo, solamente que no damos cuenta. El genoma espiritual está continuando de todas maneras. Yo estoy completamente de acuerdo. Eso me permite hacer una pregunta, además, que la considero hermosa, como pregunta maravillosa. Dentro de esa cadena psíquico, espiritual, sanguínea, de genoma a genoma, dentro de esa transmisión que viene de abuelos, padres, hijos, hijos futuros, nietos, bisnietos, hay cosas hermosas y hay dolores.
Sin duda. Y hay gente que no se da cuenta. ¿De qué manera la poesía puede ayudar a que esto aflore? Bueno, yo le hablaba exactamente eso a Lucia, mi señora, que también escribe, es brasileña y es una excelente amiga. Y yo, que además es impulsora de uno de los institutos más reconocidos de lengua portuguesa en Lima y en Perú, si no el más reconocido. Es verdad. Entonces yo le decía, lo que uno tiene que hacer para poder vivir en este mundo es inventar el optimismo, estar alegre todos los días. O, dicho de otra manera, jugar con el optimismo. Claro, claro. Porque el optimismo se te puede presentar de muchas formas y tú tienes que actuar con ellos. Porque la verdad es que si no fuese por esa invención y ese juego con el optimismo, uno no sabría por qué está en este mundo. Y además, este mundo te está diciendo permanentemente que lo que predomina es el dolor, la injusticia, la intolerancia, ¿no? La tristeza, basta prender la televisión todos los días. De tal manera, ¿cómo zafarse de todo aquello? Felizmente, felizmente, y yo recuerdo haber conversado eso con tu padre también muchas veces, con Manuel Escorza. ¿Es verdad que me viste de niño casi gateando en mi casa? Sin duda. Bueno, un poquito más de gatear. De tal manera que este libro también es parte tuya, porque cuando yo hablo de mis hijos, nietos, también está toda la familia humana. Gracias por todos ese los cariño. Seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que felizmente se ha inventado dentro de lo que sería esta situación en la que el hombre se encuentra, felizmente la expresión más honda y profunda de esa felicidad o de ese juego con la felicidad es la capacidad creativa, la invención, la fantasía, etc. Y dentro de ello el artista es la expresión de esto que estoy diciendo y el poeta también, o sea, inventar un alma todos los días, como decía el poeta César Atahualpa Rodríguez, y sostenerse a través de esa invención permanente, que por otro lado no significa evadirse del mundo, porque cualquiera diría, como un hermano mío que me decía, no, yo soy realista, tú eres más bien idealista. Le digo, no, de repente soy más realista que tú, y en el fondo más triste que tú, y más apesadumbrado que tú, pero invento. ¿Qué cosa invento? Una felicidad que es finalmente una utopía y que es el único lugar que nos permite vivir a nivel de búsqueda de futuro. Y que nos permite gozar y que nos permite también a veces sublimar. Claro. ¿No? Los escritores, claro. Los poetas, creo yo, subliman mucho. Y vamos a hablar de poesía, pero antes quiero regresar a esta cosa tan hermosa que es el optimismo que tú nos estás diciendo. ¿Te atreverías a decir, pensar o meditar sobre el hecho de que nosotros los seres humanos tenemos el deber ético con nuestra raza, con nuestra vida, de ser optimistas? Pero por supuesto, como dije, basta que estemos en este mundo y que nos traigan a este mundo y que nos comprometamos con este mundo, porque desde que estamos ya fuera de este mundo, aún dentro, estamos comprometidos con nuestra madre, con la vida, con el mundo, con la realidad. Y hay que trabajar y vivir en función de ese compromiso para darle sentido a la vida, para que uno sepa que ha venido para ir construyendo poco a poco ese sentido, que nunca terminará, porque se está haciendo permanentemente. ¿Qué representa para ti ese fluido de escritura? Significa un conocerme más permanentemente. O sea, encuentro que la escritura es una manera extraordinaria, y en general el arte, una manera extraordinaria de estar auscultándose permanentemente, sorprendiéndose constantemente y sabiendo que uno mismo, sin necesidad de mirar a nadie, sino mirándose uno, uno puede descubrir el ser humano. Un poco dentro de la filosofía clásica, ¿no? En eso estaba pensando, ¿poesía es una forma de filosofar? O, mira lo que te digo, ¿eh? O es más que eso en realidad, o es un sentir. Yo diría, porque la filosofía es pensar. Sí, yo creo que el sentido actual, sobre todo del arte, no excluye el pensamiento dentro del arte. Porque el arte es lo más totalizador, lo más el fenómeno que permite que todo se junte dentro de él. Que la intuición o la emoción o la imaginación sea el vehículo con el cual se plasma el objeto artístico, pero ese objeto artístico
por ejemplo, es sometido al análisis, a la observación, al estudio. Los psicólogos como tú estudian la poesía. Psicoterapeuta, por si acaso. Estudian lo que dice la obra de arte, lo que dice la poesía, lo que dice el poeta, y él mismo va descubriendo más cosas de ese hombre, de ese poeta, y también se va descubriendo él mismo mientras descubre al otro. Manuel, ¿tú crees que todo en la vida, en la comunicación, se puede transmitir con palabras? ¿O solamente algunos privilegiados logran canalizarlo? Es que hay dos tipos de palabras. Esa palabra que uno la tiene interiorizada y que las que nos permite pensar, porque si no hubiese palabras no pensaríamos. Y aunque no se pueda definir esa palabra que está pensando, porque es una palabra ambigua, de hecho ya poética, donde todo se concentra dentro de esa palabra. Y hay la otra, la que luego el poeta trata de, usando las palabras conocidas, su idioma, su lenguaje, comienza a construir un mundo con esas palabras. Pero muchas veces sucede, casi siempre, que el poeta es el primer descontento. Federico García Lorca le preguntaron alguna vez si lo que decía el crítico sobre su poesía era así, era cierto, y la respuesta de Federico: primera vez que me estoy enterando. Y es que efectivamente es un mundo plasmado tan complejo y tan amplio que uno puede darse cuenta de algunos elementos. Uh-huh. El poeta, por ejemplo, con oficio, con sensibilidad, con intuición, construye una frase poética y habla de un poema y dice un poema y le parece que está interesante, o malo, o frustrado. Pero lo cierto está en que allí hay un campo extraordinario de conocimiento del hombre. Sí, mientras hablabas estaba pensando en el trabajo analítico que yo hago en las terapias con mis pacientes. Y quería llevar una metáfora a manera de pregunta. ¿Cuándo comienza un poema para una persona como tú? ¿Y cuándo termina? ¿O cómo comienza y cómo termina? Porque es un proceso, supongo. Sí, sin duda, sin duda. Como la terapia. Mira, yo te respondo con este libro que te he regalado. Permíteme demostrarlo, por favor. Sí, Retablo de la Retablo naturaleza. De la naturaleza. Sí. Y es una naturaleza, además, viva, humana, sí. Viviente. Sí. Entonces, te respondo con la pregunta, con la respuesta de este libro. Este libro fue iniciado cuando mis hijos tenían algo así como 6, 7 años. Ahora el mayor de todos va a cumplir 50. O sea que fue una especie de libro que proyectaba algo hacia el futuro. Así o sea que era un poema, así que era un proyectil en el buen sentido de la palabra, que se impulsaba hacia la vida, justamente. Y sin duda, con esos misterios que tiene la creación, por algo yo no publiqué. O porque no me sentía todavía maduro como para hacerlo, o porque mis hijos, cuando quería ya publicarlo, ya no eran niños, ya eran jóvenes, se iban más rápido que yo. Entonces esperé, y luego vinieron los nietos, entonces otra vez me entusiasmé, porque era como si los hijos iban otra vez a ser niños, y la poesía se estaba dando allí. No, y además me parece maravilloso cómo la manera, cómo tus nietos han participado con dibujos. Así es. ¿No? Me parece espléndido el libro. Te pido permiso para ir a una pausa. ¿Cómo no? Y regresamos con el cuarto bloque de Conversando. Gracias. La Mula TV.
Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Por favor, escuchen esto. A los que inventan y estrenan un alma todos los días y continúan en el optimismo, creando, recreando la sangre de la historia. Manuel Pantigoso. Este no es un libro para niños. No. Tú sabes que a mí Arturo Corcuera me contó un día en su casa, indignado él, de que a José María Argüelles lo reventaron. Porque vendieron su imagen de poeta de los escolares. Así es. Lo cual es absolutamente burdo, sí, y desleal, sí, poéticamente hablando, porque no existe un poeta que pueda escribir para los niños, porque con ese criterio la poesía de Tomás Moro sería una poesía para la tercera edad. Sí, pues. ¿Dónde estamos entonces? Sí, 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 sí. ¿No? Lo que pasa es que sí es verdad de que uno tiene que extraer, metafóricamente hablando, el niño que uno tiene dentro, claro, que es el niño que nunca se debe perder y que es traducido de otra manera con el sentido de los ideales, de la parte espiritual, del asombro, de la nostalgia, del descubrimiento del mundo y de la vida. Bueno, eso que el niño representa. Entonces, eso efectivamente está en el poeta, quiera o no quiera, y está en todo individuo que mira la vida con salud y que con, no lo tiene escondido, con felicidad, que es lo más terrible que hay, que quiere ser feliz y quiere reírse y estar gozando. Y lo que tú dices es perfectamente aplicable al trabajo psicoanalítico. ¿Cuántos nietos tuyos participan de este libro en tu creatividad? No con sus dibujos, sino ¿cuántos están aquí? Bueno, están todos. Tenemos seis nietos. Dos están en Dubái con mi hija Leonil, y aquí tenemos de otro hijo, el mayor, un hombrecito. Dos de mi otro hijo, Flavio, que está en este momento... ¿Me permites hacer el paréntesis? Sí. Tan destacado como sus hermanos, ¿eh? No es que esté por encima de los demás, sí, porque su hija además es una persona de un alma y una belleza extraordinaria. Flavio es el que ha hecho la película de Marca Perú. De Marca Perú y acaba de hacer una cosa linda con Loreto, ¿no? Con Loreto. Pero dejémoslo a él navegar en la Amazonía, sí, sigamos con lo nuestro. Él tiene dos hijos, dos hijitas, sí, con una extraordinaria mujer que es Mónica, española. Y acaba de nacer de Paulo, que es el último de los hijos, un hermoso niño, Paulo Lorenzo. ¿Y a Paulo le escribiste cuando estaba en la panza? Sí, a Paulo Lorenzo. A Paulo Lorenzo, el último poema, hay un camello llevando en sus jibas, son cinco jibas, pero ha dejado un sexto. Por si acaso, por si para acaso, que venga. Para que venga. Y para está, que no reclame. Para que, ya está llegando. Ah, no te creo, ¿vas a tener otro nieto? Ya llegó. En este tiempo ha llegado, el libro. Una pregunta delicada, ¿y qué vas a hacer si tienes un séptimo nieto y después te reclama y te dice, oye, abuelito, yo no estoy ahí? Bueno, lo que pasa es que, de alguna manera, el libro habla de todos los que vendrán, ¿no? De todos los que están llegando, porque el sentido trascendente ya no es solamente individual, o sea, no se queda solamente una cosa casera, interior, sino a través de ese niño al cual me he referido, se está hablando yo mismo, me estoy multiplicando y se está abriendo otros caminos, sí, sí, permanentes, ¿no? Sí. ¿Qué rol juega en todo este aspecto gestador Lucia, tu esposa? Yo creo que todo. Lucia es la mujer más... Mira, que solamente hablar de ella me emociona. Sí, se nota. No. Pero es una emotividad, sí, hermosa. Sí,
No, no, Lucía es todo, ¿no? Y yo le debo todo a ella. ¿Y cómo es ella con sus nietos? Muy amorosa, tiene un temperamento distinto al mío, pero es muy amorosa. Y los niños la quieren mucho. Pero qué bueno que tengan temperamentos diferentes, sino que aburridos serían. Sin duda, todo, ¿no? Sin duda. Nos sirve además para estar todo el día conversando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me siento muy bien, yo me extraño más bien, sí, que parejas no se lleven tan bien, porque uno cree que lo que uno tiene es también para todos, es igual en todos, y no es cierto. ¿Cuántos años tienes de casado? 50 voy a cumplir. ¿Cuándo cumples? En enero del próximo año. Por favor, avísame. Sí, pues, vamos. Si hacen algo, por favor, me avisas. Hablemos de tu trabajo en la Ricardo Palma. Tú eres director cultural. De cultura. De cultura, sí, de la obra, sí, que no es poca cosa, además. Sí. Bueno, resulta que. No es poca cosa en el sentido de que es un lugar donde hay apoyo económico y se pueden hacer cosas. Sin duda, sin duda. Tenemos como rector nada menos que a otro poeta. Iván Rodríguez Chávez es también un poeta. Se dedica con mucho éxito, quizá al ensayo, al campo de la pedagogía. Quizá es uno de los más ilustres conocedores del tema universitario, por eso ha sido además presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, es su espíritu el que está presente en la Ricardo Palma. Es por causa de su temperamento, su inteligencia, su sensibilidad. En relación a mí, es porque tenemos una amistad de muchísimos años desde las aulas samarquinas. Tuve la suerte de ser profesor circunstancialmente de él, y él me sigue tratando con ese cariño, ese afecto y la confianza, por supuesto, del antiguo maestro. Entonces nos llevamos muy bien, y eso lo digo porque permite hacer lo que estamos haciendo. ¿Organizan conferencias, publican libros? Mira, tenemos, la universidad publica en este momento ya casi 250 libros en su fondo editorial. Pero concretamente en mi dirección de proyección social y extensión universitaria, llevo a cabo todas las actividades que te puedas imaginar en el campo de la cultura, partiendo de lo artístico, ¿no? Con conferencias, mesas redondas, festivales de toda índole. Tenemos además como 20 talleres de arte, 10 elencos, una maestría en educación por el arte. Tenemos una galería de artes modernas, en fin. Toda la parte cultural se hace en la universidad. ¿Y promueven el trabajo artístico los estudiantes que estudian arte, que estudian, sí, arquitectura, sí, ese, sí, tipo, sí, de cosas? Hay un curso que se llama Actividades Artísticas. Se complementa con las actividades deportivas. Entonces, todas las universidades, todos los estudiantes, escogen o arte o deportes. Con otro criterio el deporte, porque también eso hay que aclararlo, ¿no? Tiene otro sentido. Pero bueno, hablando de la parte artística, todos los alumnos de la universidad, o por lo menos la mitad, si hablamos de mitad, esos alumnos están de arquitectura, de ingeniería, de psicología, de derecho, etcétera, pasan y estudian alguna de las actividades que acabo de anunciar en el campo del arte, pero luego tienen tiempo y posibilidades de todo el año seguir los talleres. Seguir los elencos, sí. Bien. Entonces hay una actividad intensa, por eso se le conoce con el nombre de actividad impulsora del arte y la cultura. Claro, podríamos seguir hablando de esto, pero me interesa más hablar contigo y sobre ti, Manuel, nos quedan 2 o 3 minutos. ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué viene para el futuro? Te cuento que tú eres el primero que vas a saber. Ya yo me he vuelto algo así como una persona que solamente quiere estar con Lucia y escribir. Escribir. No, igual que Lucia. Sí, igual. Porque según tengo entendido, ella, sí, también lo que quiere es estar contigo, sí, y crear y estudiar. Sí. Entonces, los une a ustedes, sí, la acción creativa la también. La acción creativa, ¿no? Muy fuerte, sí. Ella ha escrito cosas muy buenas, sobre todo en el campo de la literatura de cordel, que es una literatura popular del nordeste de Brasil, muy bueno. Tú estuviste en Brasil, ¿verdad? Claro, sí. Y has escrito también sobre Brasil. Ahora estoy por presentar el día 7 de septiembre, el Día de Brasil, un libro que reúne algo así como 50 ensayos y artículos sobre la literatura brasileña, porque una de mis especialidades es la literatura brasileña. Justamente por causa también de Lucia, porque estudiamos juntos,
y fuimos ambos alumnos de un gran crítico de arte, Tristán de Ataíde, Arceu de Amoroso Lima. Entonces estoy en eso, estoy muy ilusionado. Tiene este trabajo, como acabas de escuchar, una ligación muy fuerte con lo afectivo, con lo personal, con lo íntimo. Entonces está dedicado a Lucia precisamente, y está dedicado a este gran maestro que tuvimos, que es el gran crítico Arceu de Amoroso Lima. Gracias. Manuel Pantigoso, poeta, hombre creativo, como ven, con una palabra elocuente y poderosa, gestor cultural. Gracias, Manuel. De esto se trata este programa, de ir juntos, el público y yo, con nuestros ayudantes técnicos y creativos, descubriendo a la gente. Gente simpática, gente inteligente, gente que, para usar los términos del hijo de Manuel, gente que es marca Perú en el mejor de los sentidos. Gracias, Manuel, muchas por haber dejado tu trabajo unas horas y acercarte aquí hasta la Mula sí. TV. Yo solamente quiero terminar diciendo que en ti quiero homenajear a tu padre, mi gracias. Amigo entrañable, a quien siempre recordamos, y has heredado igualmente su capacidad, su talento y su altísima calidad humana. Gracias, me dijiste al comienzo que habías estado en mi casa, que venías de niño, sí. Y a mí eso ya me halaga, me ya honra. Ya te olvidaste de mí. Y me genera... Hemos tenido que renovar después de unos cuantos años y ahora nos vemos. Bueno, pero sigues igualito cuando eras niño, con alguna bonito. Diferencia. Y además natural. También tengo al niño adentro como tú. Claro. Y eso es grande, y eso es fundamental. Es fundamental. Manuel, si tuvieras que resumir ante tus nietos, hijos y tus amigos, esta presentación tuya, más allá de mí, en una palabra o una frase, ¿qué pondrías? Alentadora, gratificante. Alentadora y gratificante. Sí. Y para mí esa palabra sería reencuentro con descubrimiento. Porque yo, la verdad, no sabía que nos conocíamos. Aparte, gracias, Manuel. Me acuerdo mucho que te llevé de la mano. Eras chiquito, estabas en tu casa y no sé qué cosa dijo tu papá. Entonces salimos y salimos de tu casa. Ahí se pierde mi memoria. Parece que ya después alguien más te recogió y continuó. ¿Será por eso que me sentí tan cómodo conversando contigo? Sí. Además tú estás en este libro de todas maneras. Ahora cuando lo leas te vas a encontrar de todas formas. Gracias. De nada. Gracias, Manuel. Ya. Gracias, amigos. Muy buenas noches y nos vemos la semana próxima en Conversando. ¿Y cuándo sale?